Interesante, eso te iba a decir, es que como diciendo que la mentalidad del ruso promedio es fuerte, es dura, que ha pasado por muchas crisis, el frío extremo, no sé, los gobiernos, si pasaron por uno, por la historia de Rusia. Es decir, eso quizá pone a la población fuerte, diciendo, bueno, si tenemos que morir colgado, no nos va a matar un virus. Sería esa la mentalidad. Sí, es más, en Moscú quizás somos más europeos, ¿sí? Ajá. No somos así tan... tú ves las imágenes de Siberia, donde la gente aún son restricciones y multas, y la gente igual, les da igual si llega la policía, corren o lo o sea, pegan o algo. En Siberia, sí, como decimos en Argentina, les chupa un huevo. En Siberia, que venga Luis, ¿no? Digo, para... Bueno, te quería contar un modismo argentino. Es como que no me importa. No, para qué lo. Sí, no sí, sé si sí. ya lo. No sé si tu marido, el venezolano, sabría esta frase, pero ahora se la puedes contar. Bueno, yo lo entendí. Bien, así que es esto. La gente, como que. Ah, bueno, el virus, aún si me contagio, lo sobreviviré. Algo así. Algo así. No, no importa. ¿Y qué opina Alex, que es catalán y que está radicado ahí desde hace menos ya casi un año, de esto que dice Nadia en cuanto a la manera que tienen los rusos de vivir su historia, su vida cotidiana y hoy el COVID? Mañana será otra cosa, la mentalidad supongo es así de fuerte y no va a cambiar. A mí la sensación que me da es como que, bueno, yo debo salir a la calle, voy a salir a la calle, independientemente de si es para jugar al parque, para ir a correr, para pasear el perro, para ir a ver a un amigo. Por ejemplo, yo delante de mi casa tengo un parque. Cada día o cada dos días ponen cinta para que los niños no jueguen y cada día hay niños jugando. Cada Eso. Día hay niños jugando. Cuando voy, así es. Cuando voy al supermercado, a veces me encuentro con gente que está vestida para correr cuando está prohibido. He visto también gente bebiendo en la calle. En España se llama botellón. No sé cómo, si se llama igual en Argentina. Ponele. Pues hay gente bebiendo en la calle sin problemas. Tienen sus botellas de vodka o vas, cerveza, lo que sea que estén bebiendo. Están tranquilos. Y me sorprende porque, al menos en España, es bastante más estricta la cuarentena. Sí, yo lo hemos visto. Por lo que me han contado mis amigos, mis familiares, que la policía les para. ¿Dónde vas? ¿A un supermercado? Mira, les piden la documentación. Si están muy lejos de su casa, les ponen multa de tienes un supermercado ahí cerca. Tendrías que ir a ese y no a este que está tan lejos. Claro. Bueno, esa es la diferencia que estás contando de lo que se ha visto. Mira, lo tengo que despedir a mi compañero Diego Iglesias, que va a cerrar con una opinión con respecto a esto y ya sigo con ustedes dos. Yo pensaba que los argentinos éramos desobedientes. Ahora que estoy viendo los rusos, nos han superado ampliamente. Sí. Más allá de lo bien que nos hemos portado, no digo que no nos portemos mal, pero con el tema del barbijo, hay, como ya dijimos, más gente en la calle, se fueron habilitando un par de cosas y, sí. Y nos portamos bastante obedientes esta vez. Me parece que es como mirar el vaso medio lleno de la argentinidad, ¿no? Viste que me parece que muchas veces somos muy críticos con nuestra forma de ser, con nosotros, y comportarnos mismos. Nosotros mismos. Bueno, me parece que esto que está pasando y mirando el resto del mundo nos permite como mirar el vaso medio lleno y decir, bueno, no tenemos esa imagen, o no somos tan así como la imagen que tenemos de nosotros mismos. Bien, sería la última antes de despedirte, que tiene que ver con nosotros. Se va a estirar la cuarentena nuestra, de sí. Cómo está administrada con ciertas flexibilidades del 10 al 24 de mayo, aparentemente. Sí. Y mañana lo podemos seguir esto. Sí, sí, mañana seguramente el presidente de la Nación, junto a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, y Horacio Rodríguez Larreta, de manera conjunta, mañana informarían la extensión de la cuarentena con algunas pequeñas modificaciones, por supuesto, en las zonas donde hay mayor gente, en la zona porque metropolitana. A nosotros nos está subiendo el pico como esperábamos ahora en mayo. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 3-4 días, se complicó la situación particularmente, sí. Igual hoy hubo menos casos que ayer en Ciudad de Buenos Aires, pero se empezó a complicar un poco y empezó a preocupar. Sobre todo barrios vulnerables, tema que venimos siguiendo. Claro, el barrio 31 saltaron con muchas, sí. Muchos testeos ya hechos y saltaron todos juntos, ¿no? Sí, sí, eso es lo que pasó. Gracias, Dieguito. Un placer. Vaya nomás. Se va Diego a seguir trabajando, un hombre que necesita trabajar en muchos canales de televisión para llegar a fin de mes. No es nuestro caso, estamos muy holgados y nos podemos quedar en este. Chao, Diego, gracias. Se va a seguir facturando, Diego. ¿Ustedes trabajan en muchos lugares, Nadia y Alex, como Diego? Yo estoy en mis vacaciones posparto. Perfecto. Ah, pues muy bien. ¿Qué tuviste, niño o niña?
Niño. Niño, ¿cómo se llama? Constantín. Constantín. Muy bien, ¿el primero es? Sí. Muy bien, muy bien. Te felicito, te felicito. Y vos, Alex, ¿diste a luz? No, yo no. No, no, yo trabajo en muchos sitios, pero dar a luz no. De bien. Momento no tengo pensado hacerlo y no. Escúchame, Alex, de todo esto que estamos contando y viviendo, vos ya en Rusia hace un año, ¿cuál era tu expectativa antes de arribar a Rusia, más allá de lo laboral? ¿Qué te gusta del sistema? ¿Qué te gusta de la vivienda? ¿Y en qué no coincidís siendo catalán? Vale, a ver. Siempre me ha atraído Rusia, su cultura, y porque básicamente lo que veía es que Rusia estaba como al lado, al lado del resto de Europa, pero como que siempre ha habido diferencia política. Entonces yo quería conocerla un poco más. Aparte de esto, también me gusta mucho. Rusia es un país con una diversidad cultural inmensa, como típico de un país tan grande, y es algo que me interesa mucho. Dentro de un mismo país, del mismo país hay muchas culturas, muchas religiones, y cuando puedo voy a conocerlas. Bien, Alex, las expectativas que tenía. Sí, decime, perdón. Bueno, las expectativas que tenía básicamente era llegar aquí y poder explicar a Hispanoamérica y a España cómo es Rusia desde aquí. Bien, lo estás logrando. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy para darnos tu visión de alguien que no es de ahí y vive ahí y cómo estamos sintiendo y abordando esto que le pasa a Rusia. Te mando un abrazo grande. El Twitter de Alex es _AlexBustos, si lo quieren y lo pueden seguir. Y te agradezco mucho, Alex, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy bien. Nadia, seguimos charlando un ratito. En un ratito voy a presentar también a dos personas aquí en el país, en nuestra Argentina, que ya han sufrido coronavirus, que la pasaron mal. Uno de ellos ha perdido familiares y ambos están donando el plasma. El plasma es la propia sangre centrifugada que provee anticuerpos para otra persona con la misión de poder ayudar y que efectivamente están viendo que ayuda mucho. ¿En Rusia has escuchado algo así? Sí, aquí se usa mucho este método y ayuda mucho. Los médicos dicen que enseguida, al día siguiente, se recupera la gente. Lo único es que no todos los que tenían coronavirus llegan a donar sangre. Uh-huh. Ese es el problema. Y no, aquí algunos periodistas estaban diciendo que hay que obligarles, pero no, bueno, todavía no lo hicieron. Bueno, si el gobierno dice que hay que hacerlo y les obligan, lo van a obligar, cuidado. Ojo, porque si hay que hacer caso. Escúchame, ¿por qué crees que, volviendo al inicio de nuestra charla, ¿por qué crees que hay muchas quejas del personal de salud? Más allá de las tres personas que se han suicidado, que han muerto, habrá investigación, no lo habrá, dos han muerto y uno no, pero digamos, esa presión de la que hablabas al principio, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Por falta de insumos? ¿Por presión hacia ellos mismos? ¿Por qué motivo crees? Bueno, en realidad la salud rusa se ha criticado mucho dentro de nuestro país por muchos años y empezó a mejorarse hace poco, en realidad, hace como 2 o 3 años que se empezó a mejorar. Y la gente tiene esta imagen porque por muchos años les trataban los médicos que eran desagradables, que te podían responder feo, ¿verdad? O tú le preguntas algo y no te contesta porque cada uno cuando te tratan quiere saber qué te hacen, ¿no? Sí, claro. Eso, que en los hospitales no habían remodelaciones, no habían buenos medicamentos, ¿verdad? O sea, todo esto existía. Últimamente, y yo puedo decir 100% porque tuve un periodo que tuve que pasar por muchos hospitales y a mí misma me sorprendió. Digo, no puede ser que es un hospital ruso y que es gratis. Pero mucha gente que no ha tratado con nuestro sistema de salud todavía cree que es así. Y claro que
Hay muchas quejas porque también, o sea, el salario es bastante bajo comparando con países europeos. El salario de los médicos es bajo y tú llegas a la policlínica y ahí la gente no quiere trabajar. Los médicos se van a los privados, a las clínicas claro. privadas. Y tú llegas allá y te tratan los médicos de Uzbekistán, de Kirguistán. Y etcétera. Y claro que la gente tiene como imagen así rara, pero en hospitales, en las clínicas, está bien ahora. Está bien ahora en los hospitales públicos. Nadia, felicitaciones por tu reciente maternidad, te mando un beso muy grande, ha sido un gusto enorme conocerte, saludos al venezolano y gracias por toda la visión que nos diste aquí a los argentinos de cómo está Rusia hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un beso enorme. Gracias, muy amable.